Y ahora me oyen. Estoy comprobando si me oyen. Sí, te oímos bien. Perfecto, muchas gracias. Esperamos a que empiece la sesión. Buenos días, ¿ahora me oyen bien todos ustedes? Sí, oímos muy bien, muchas gracias. Perfecto. Disculpen la calidad de imagen. Bueno, la localización no es la más bella de todas. Una cordial bienvenida a todos. Gobernanza de datos y prácticas en cuanto a nuestras experiencias relacionadas con el COVID-19. Me llamo Gabriela Rosano y soy una científica en Sudáfrica, en la ciudad de Cape Town, y también soy directora fundadora de las instituciones de la Ciudad del Cabo. Vamos a tener muchos más panelistas también, otros oradores. Yo tengo un problema con respetar los límites en cuanto al tiempo de las intervenciones. Estas sesiones se van a dividir en dos partes, tres oradores en cada parte de la sesión y cada uno va a tener 5 minutos para su ponencia. También vamos a tener una posibilidad de hacer preguntas entre las sesiones. Y luego, después de cada sesión, vamos a tener 7 minutos de preguntas y respuestas. Cada sesión va a ser un compartimiento de experiencias de todas las partes interesadas, tecnologías durante la pandemia y las implicaciones para los derechos humanos resultantes. La segunda parte se va a referir a las oportunidades y las amenazas, los retos relacionados con compartir los datos en las situaciones relacionadas con la pandemia. Voy a presentar a cada ponente antes de su ponencia, recordando sobre nuestros límites en cuanto al tiempo de las ponencias, pero quiero aprovechar la oportunidad para presentarles un resumen de nuestra reunión de hoy. En varios lugares en el mundo, las tecnologías y los datos son implementados a nuestra lucha contra el COVID-19 de varias formas. Diferentes niveles de eficacia de estas intervenciones se han notado. También trabajamos de varias maneras, online y offline. ¿Qué estrategias han sido implementadas? Estas son las preguntas que resultan de esto. Conformidad con la ley y también la escala de las iniciativas tomadas en este alcance. Tenemos que tomar en consideración también el contexto social y político, algo más que solamente las tecnologías, pero una cosa de una forma muy clara resulta de las tecnologías que empezamos a implementar y es el uso de datos a escala grande, porque las tecnologías requieren más y más datos que son la fuerza motriz para estas tecnologías y esto también tiene influencia a la gobernanza de datos. Creo que el COVID-19 es un elemento significativamente acelerador de estas acciones. Es decir, de hecho, todo esto es mucho más dinámico, mucho más rápido que antes. Y alejándome de mi propio contexto relacionado con Sudáfrica, veo que se notan varios intentos relacionados con las iniciativas basadas en datos en respuesta al COVID-19, pero tenemos cierto problema en encontrar soluciones básicas a nivel de los países particulares. Esto quiere decir que las soluciones no toman en cuenta de una manera correcta la brecha digital enorme y las desigualdades digitales.
otras cuestiones contextuales que tenemos en cuenta en el contexto de cómo esta enfermedad se manifiesta en relación con las desigualdades sociales que son evidentes. Es interesante que COVID-19 no solo nos muestre que no tenemos marcos suficientes para gobernar los datos que tenemos o gestionarlos. Sabemos que este tipo de desigualdades se relacionan con la tercera revolución, pero también observamos que algunos de estos retos implican la política de la innovación y de cómo en futuro vamos a solucionar tanto las innovaciones como hacer el lobbying en cuanto a la innovación. Es un aspecto muy interesante relacionado al futuro. Fundamentalmente, pasando a las consideraciones contextuales, subrayo que la primera parte de nuestra sesión se relaciona con las experiencias útiles y prácticas que podemos presentar en contexto de garantizar la privacidad en el área de la lucha contra la pandemia. El primer ponente, Robin Green, es gerente de política pública y privada en el equipo de política de privacidad de Facebook. Es una persona encargada de los trabajos relacionados con la seguridad de datos. Antes de trabajar en Facebook, trabajaba en el Instituto de Tecnología Abierta y en la Asociación de Libertades de los Ciudadanos, y también se ocupaba de la privacidad de datos. Robin, te cedo la palabra. Y en cuanto estemos en el cuarto minuto, voy a subir la mano. Así que muchas gracias, Rob. Te cedo la palabra. Muchas gracias por invitarme a participar hoy en este panel. COVID ha mostrado de una forma clara que hoy es más importante que nunca que garanticemos la seguridad de Internet, porque hay muchas amenazas alrededor. En Facebook nosotros estamos involucrados en proteger la seguridad de compartir los datos y garantizar unas condiciones necesarias para las diferentes libertades, al mismo tiempo creando un mundo más conectado y cooperativo. Los debates de hoy son muy importantes en este contexto para cumplir con nuestra tarea. Teniendo en cuenta al COVID, de hecho, tenemos acciones muy importantes por hacer el involucramiento de la gente de diferentes áreas en este periodo difícil es muy importante. La prioridad es establecer contactos entre la gente, amigos, familiares, y cómo luchar contra la desinformación, luchar y apoyar a los servicios de salud pública. Nosotros hemos logrado construir nuevas tecnologías para apoyar a los servicios de salud, y también hemos garantizado millones de dólares para apoyar a los gobiernos y a los negocios para apoyar a sus esfuerzos en luchar contra esta enfermedad en base a datos y mapas. Cuando el mundo lucha contra la epidemia del COVID-19, las sociedades sienten las consecuencias de la pandemia, y es importante que tengamos un entendimiento completo en cuanto a cómo avanza la enfermedad. Hemos notado que datos mejores ayudan a los gobiernos a definir cómo alocar los fondos, como la ropa protectiva. Pero este tipo de datos precisos no son fáciles de obtener en contexto global, pero gracias a tanta gente en todo el mundo hemos logrado ayudar a los científicos y a los trabajadores de los servicios de salud pública para que luchen más eficazmente contra la epidemia. Quiero decirlo de una forma muy clara, quiero subrayar que el apoyo a estos esfuerzos no puede significar violar la privacidad de la gente. Primero, la privacidad es fundamentalmente importante. Nosotros nos enfocamos en identificar los problemas de privacidad y también que queremos alocar fondos para ayudar
a científicos y a los servicios de salud pública. Nosotros damos las herramientas y estamos involucrados en la cuestión de la privacidad de la gente y de la seguridad de los datos. Compartir la información para identificar la gente para nosotros es parte de nuestra respuesta. Nosotros seguimos queriendo, como hacíamos antes del COVID, queremos actuar de acuerdo con las reglas y cómo usar los datos agregados para evitar la identificación de personas concretas. Nosotros no acumulamos estos datos que permitan identificar a personas concretas. Queremos, de hecho, garantizar cumplir nuestras obligaciones o nuestro compromiso de hacer todo lo posible para luchar contra la pandemia, respetando la privacidad de la gente. Nuestras acciones se realizan en base al camino definido por los expertos. Hemos visto mucho involucramiento de los stakeholders de la salud pública y expertos de los derechos humanos y la privacidad. Además, para nosotros es muy importante ser eficaz, porque no podemos garantizar iniciativas no bien pensadas. Trabajamos en alianza o en cooperación con los servicios de salud, con los departamentos de salud, ministerios de salud, y queremos que sea coherente con las estrategias de los particulares países. El tercer elemento es un consentimiento que no es forzoso. Las buenas prácticas de acumular los datos son muy importantes para la transparencia de los datos. Es muy importante que actuemos de forma transparente para ayudar en la lucha contra el COVID-19. Nosotros tenemos una política muy clara de los datos. Y este elemento de nuestro marco de minimalizar los datos también es un elemento clave. Nosotros tenemos o procesamos lo mínimo posible en cuanto a los datos para luchar contra el COVID-19. Y otra cuestión, una prioridad para nosotros son los derechos humanos. Hacemos el proceso de debida diligencia para actuar de una forma adecuada y actuamos solo cuando podemos actuar sin violar los derechos humanos o la privacidad. Esto es nuestra prioridad. Hemos hecho un gran trabajo. Hemos reaccionado a la pandemia usando los datos y la información sobre los usuarios. Ayudamos a la gente a mantener contactos para que puedan vivir este periodo de forma más fácil, sin poner a riesgo la privacidad. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Muchas gracias, Robin. Ahora cedo la palabra a Gonzalo Sosa, es doctor de Derecho y Ciencias Sociales, responsable de las cuestiones relacionadas con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, y también trabaja en la Universidad de Montevideo y la Universidad del Uruguay. Ha trabajado en la Oficina Fiscal y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Gonzalo. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Maripaso. Agradezco la invitación. Es un placer poder participar en esta reunión. Intentaré ser lo más breve posible por implementación de limitaciones a lo largo del año 2020. En Uruguay nos hemos dado cuenta de que sobre todos nosotros pesa la responsabilidad por lucha contra la pandemia. En cuanto a la marco legislativo, es muy importante lo que pasa también con los derechos humanos. Aparecen retos relacionados con la pandemia, pero hay que percibirlo desde la perspectiva de los derechos humanos y también la de cumplir con nuestras obligaciones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda
hacer seguimiento de las limitaciones de esos derechos para que estén en acuerdo con los objetivos y que se adapten a las tareas desarrolladas. En Uruguay desarrollamos un programa gubernamental con participación de distintas organizaciones, también las ONGs y también la AGESIC del Uruguay. Participan también promotores privados. Somos una de las primeros países donde el sector, tanto público como privado, participan en esta tarea, incluidas las agencias de gobierno electrónico. Y de esta forma se ha conseguido elaborar la idea de libertad responsable. Es una idea, un concepto que se desarrolla de acuerdo con los principios del gobierno uruguayo. Se trata de garantizar que las políticas protejan la privacidad y la seguridad. La aplicación entra en vigor basándose en el principio que tratamiento de datos sensibles en el contexto de situación de emergencia tiene que desarrollarse en base a principios legales en el ámbito de protección de derechos y también protección de datos. La colaboración entre la parte pública y privada consiste en crear un grupo de investigadores también para emprender actividades de cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes comprometidas. Se trata de siempre de justificar los intereses de todos los grupos, considerando también los ámbitos de datos y también cuando se puede autorizar, evitar ese tipo de autorizaciones para tratamiento de datos, como los aspectos sanitarios. Se consideran garantías y condiciones basándose siempre en la normativa legal que estoy comentando. Tanto el sector público como el privado analizan los datos para las necesidades del Ministerio de Salud y para los investigadores. Esto se refiere tanto a la información personal como no personal. Y en cuanto al marco ético, se implementan normas legales. Y este marco permite asegurar la transparencia suficiente, también respeto de los valores éticos, siendo un buen ejemplo de lo que podemos ver en la declaración que constituye los principios a aplicar fácilmente en otros ámbitos, como por ejemplo el acceso a los datos, derechos humanos, transmisión de datos y también los temas como la privacidad y seguridad de los datos. También tenemos estándares comunes en todos estos ámbitos de gestión de datos personales para poder evaluar cómo afecta esos aspectos, cómo asegurar la transmisión de datos, asegurar la transparencia, el papel que desempeñan cada una de las partes, así como otras actividades en el ámbito de seguridad, etcétera, etcétera. En resumen, es muy importante el tema de confidencialidad. Este marco lo que garantiza es un control de los sistemas de tratamiento de datos, también la protección de los datos, cómo afecta la protección de los datos y las posibles infracciones, así como las sanciones. De esta manera se regulan todos los ámbitos relacionados con la protección de datos. Es necesario imponer obligaciones a los gobiernos en el ámbito de tratamiento de datos. A ver si surgen preguntas, las responderé con mucho gusto. Muchas gracias, Gonzalo. Le pasamos la palabra al siguiente orador, que es Carmela Troncoso, de Suiza. También trabaja en el ámbito de ingeniería, de privacidad. Y es lo que estudia es cómo las tecnologías afectan las sociedades, creación de sistemas descentralizados de protección de la privacidad, que ha sido adaptada por Google como su protocolo propio.
Muchas gracias. Adelante, Carmela. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sobre todo, quiero comentar que estoy aquí personalmente. Me pronuncio en mi nombre propio y no en nombre del gobierno suizo y mucho menos en nombre de Google. La aplicación que sigue los contactos surgió como respuesta. Ya sabemos que este tipo de control de contactos es muy importante para controlar la epidemia de la COVID-19. Se llegó a la conclusión que la tecnología puede resultar muy útil y a la hora de rastrear los contactos. Por eso es muy importante comentar que esta brecha tecnológica y los gastos es un tema a comentar durante la sesión de ruegos y preguntas. Este tipo de aplicaciones recopilan una enorme cantidad de datos. Es muy preocupante porque se trata de la privacidad. Tenemos que ver con tecnologías que atienden los datos. Existe un gran ámbito de posibilidad de infracciones. La privacidad sirve para proteger a los ciudadanos, a los usuarios. Y por eso entre los investigadores unimos las fuerzas para poder asegurar el mejor sistema de rastreo de contactos que proteja al mismo tiempo la privacidad. Nuestro objetivo es proteger el mundo contra la desinformación que no existía en esta medida hasta ahora. Se trata de que no es como pedir a cualquier usuario de un smartphone que se ponga un sensor en el bolsillo. Por eso surgió la aplicación de Google que está protegiendo la privacidad. Lo más importante es lo que es un concepto para el futuro, es decir, limitar en el contexto de objetivo del proyecto. Ese tipo de limitaciones es un principio básico en el ámbito de protección de datos. El protocolo que estamos construyendo nos garantiza que las informaciones que recopilamos resulten inútiles para otros objetivos. Y, por supuesto, han surgido temas relacionados con anonimización y otros temas que todavía no conocemos suficientemente. Es importante que lo que creemos no se convierta en un problema más. La tecnología es fantástica, pero utilizada indebidamente puede dar lugar al surgimiento de nuevos problemas. En la actualidad, la aplicación tenemos ya los primeros síntomas que esas aplicaciones de rastreo todavía no se aplican de forma muy común. La tecnología no funciona del todo, los sistemas de sanidad no están del todo preparados, porque esos sistemas todavía no saben cómo apoyar esta aplicación y cómo aprovecharla. Es muy importante desde el punto de vista de gestión de estos datos, porque lo que quiere decir es que desde el punto de vista de cada uno de los países, las tecnologías necesitan apoyo, necesitan infraestructuras para resultar útiles, porque tenemos una infraestructura, recopilamos datos y es una herramienta para solucionar problemas anteriores. Y también es muy importante, tenemos que ampliarlo. Y la responsabilidad para personas como yo hace que hemos tomado decisión de crear como una aplicación de Google. Y en este sistema, en la actualidad, estamos creando nuevos problemas de gestión de datos. No se trata de datos, se trata de una infraestructura y de la posibilidad de controlar estas infraestructuras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmela. Y ahora, para resumir esta parte y comenzar a la segunda sesión, han surgido distintas preguntas que se refieren a distintos aspectos. Entonces, pido a los oradores que durante un minuto intenten responder a esas preguntas. La primera pregunta del doctor Rasha Tuin y para Robin Green. Doctor Rasha Abdullah. Muy bien, pues yo pongo la pregunta. Robin, mi pregunta se refiere al programa Data for Good, datos para el bien, que es un programa que lleva a cabo Facebook.
¿Puedes darnos más informaciones? Porque se sospecha que el programa puede recopilar más datos de los necesarios para el objetivo de lucha contra la pandemia. Sobre todo se trata de que los usuarios no tengan posibilidad de editar o anular los datos. ¿Podemos obtener más información? ¿Qué es lo que pasa posteriormente con estos datos cuando termine el proyecto? ¿Qué se va a hacer con estos datos? Gracias. Muchas gracias. De hecho, son preguntas muy importantes. Sabemos que una de las cosas más importantes que sabemos sobre datos para el bien, que no es una respuesta concretamente al COVID y solo al COVID. Sabemos que otros proveedores de tecnologías ya en el pasado consideraron los datos agregados y desidentificados de cómo usarlos para el bien común. Por primera vez se aplicó esta solución durante la pandemia, pero el programa Data for Good, Datos por el Bien, tiene ya unos años y es una solución crítica muy importante como respuesta a los desastres naturales y también durante investigaciones que protegen la privacidad y que permiten a la gente entender cómo, por ejemplo, las empresas pequeñas puedan ser exitosas en algunas localizaciones o en situaciones como cómo reaccionar en cuanto a huracanes, inundaciones o epidemias, como es el caso de epidemia, creo que de ébola en África. También intentamos usar estos datos para reaccionar rápidamente a la pandemia del COVID-19. Una parte de nuestro programa Datos por el Bien ofrece mapas que los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales usan para luchar contra el COVID-19 y también esto se relaciona a intervenciones no farmacéuticas. Esto se basa en 8 tipos de datos para proteger la privacidad de la gente. Usando los datos agregados de esta forma, estamos preparados para ayudar a las instituciones responsables para que puedan ayudar a los ciudadanos. Al fin, los científicos usaron estos conjuntos de datos para tomar decisiones conscientes en diferentes puntos del mundo. En Taiwán, lograron identificar las ciudades con mayor riesgo del COVID-19. En Italia se analizó unas cosas similares y en California, Nueva York y en Estados Unidos se analizaron los datos a nivel de los condados para formular comunicados claros de los servicios de salud. Y en cuanto a la privacidad, una de las cosas de las que estamos orgullosos es que nuestros mapas de prevención para el programa Datos por el Bien muestran un agregado donde la gente viaja, cómo se desplaza entre las regiones. Son los datos de ubicación. Cuando la gente interactúa en un hotel, por ejemplo, gente de una región con gente de otra región y así identificamos casos de COVID potenciales. Somos capaces de ayudar a los especialistas de epidemiología de anticipar el desarrollo de la enfermedad y también las áreas más afectadas por el COVID-19 que requieren apoyo adicional. También tenemos mapas de movilidad, de desplazamiento de la gente e información donde las comunidades, por ejemplo, reducen su movilidad o permanecen en el mismo nivel y donde se deben tomar medidas de prevención. Una de las cosas muy importantes que debemos recordar es que el programa Data for Good comparte conjuntos de datos protegidos con socios de confianza que participan en el programa. También nuestros socios solo tienen acceso a información agregada de Facebook, ¿no? Damos acceso a datos individuales y alguien puede corregir o borrar información. Esta información no permite identificar a nadie en nuestros estudios. Es decir, si hablamos de los datos públicos o datos a los que la gente tiene acceso a través de nuestros expertos de confianza. La clave es que este tipo de datos
tienen información sobre la ubicación de manera agregada, lo que protege la privacidad. Y además aseguramos en los datos espaciales, es decir, los conjuntos de datos que son ajustados para que se los pueda agregar, pero no somos capaces de identificar quién está dónde, en qué conjunto de datos. También usamos información protegida. Estos datos agregados plenamente protegidos, 100% de la privacidad, no hay posibilidad de identificar al usuario. Y la última cosa que me gustaría comentar, que es muy importante, que se ha mencionado anteriormente, nosotros aquí hablamos sobre un consentimiento voluntario en cuanto a la reacción al COVID-19. Los usuarios de Facebook pueden tomar una decisión libre de compartir la información. Los datos usados por el programa Data for Good, estos datos de ubicación, son exactamente los mismos datos que permiten mostrar a la gente los contenidos perfilados para los usuarios de Facebook. El programa Data for Good solo obtiene datos de localización si el usuario de forma voluntaria haya elegido esta opción de compartir los datos de ubicación. Luego estos datos son agregados, identificados, y nosotros garantizamos que los científicos puedan tener acceso y usar estos datos en una situación cuando estos datos sean agregados e identificados. En este caso, nosotros estamos seguros de que la identidad y del usuario sea protegida. Muchas gracias, Robin. Seguimos con las preguntas de Clayton Hamilton a Carmela. Carmela, muchos debates en Europa han tenido lugar sobre la influencia de los derechos humanos en contextos de las tecnologías digitales. Y empezando por lo general a algo más concreto, hay muchos problemas relacionados con estas tecnologías mencionados por la gente que se relacionan con eso justamente. En tu intervención dijiste sobre uso no autorizado de estos datos. ¿Crees que estas tecnologías de rastreo de contenidos digitales constituyen una amenaza directa o indirecta para la privacidad del ciudadano? Muchas gracias por esta pregunta. La pregunta, ¿cuáles son las preocupaciones? Pues hemos oído ya varias veces sobre estas preocupaciones, el rastreo, la observación, el potencial de recolectar los datos, también referentes a la ubicación muy precisa. Ahora tenemos muchas más posibilidades que en el pasado, es una escala sin precedente. Estos datos pueden ser usados para prácticamente para todo, empezando por construir los datos por el bien o también de construir bases de datos, quién, con qué frecuencia, etcétera. Podemos imaginar que estos datos puedan llegar a las manos no adecuadas, manos malas, por ejemplo, hackers o también gobiernos que tienen tentación de usar estos datos para controlar a la población. Cuando tomamos decisiones sobre este tipo de aplicaciones, recordamos por qué pasamos de un enfoque muy restrictivo, y quiero garantizar que no vamos a tener ninguna entidad que tome decisiones quién y por qué debería tener acceso a estos datos. Si alguien tiene acceso a los datos, puede tomar cualquier decisión. Hemos oído antes que dentro de diferentes marcos legales hay diferentes excepciones en base a los cuales esos datos pueden ser usados para fines diferentes que los fines básicamente definidos. Para nosotros es importante no crear este tipo de base de datos para encontrar una manera para que el sistema evite este tipo de amenaza. Como consecuencia, es muy importante lo que va a ser mi mensaje, mi lema, que nosotros sí podemos construir este tipo de soluciones. Hay varias tecnologías y personas capaces de pensar exactamente de esta manera. Es difícil porque tenemos que cambiar la manera en la que pensamos o lo que enseñamos a nuestros ingenieros de cómo solucionar problemas. En lugar de esto, cuando estos problemas se basan
en datos, cuando tenemos datos necesarios o innecesarios. Esto justamente es un método para eliminar la amenaza para la privacidad individual, pero una amenaza mayor no es la privacidad de las personas particulares, pero privacidad de la sociedad como tal, el comportamiento de la sociedad, los desplazamientos de la sociedad. Esto se puede usar para intentar influir a la sociedad. Puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, la empresa Cambridge Analytica, que volvió al ciudadano, pero los datos que recopilaron fue información sobre los comportamientos de la sociedad. Entonces, es importante que pensemos también en contexto de la sociedad como conjunto y el uso de los datos. Muchas gracias, Carmela. Y ahora, yo como moderadora quiero decir que del carácter colectivo de un daño a la privacidad. Y la última pregunta en esta parte de nuestra reunión. Ambersina tiene la pregunta. La pregunta es la siguiente. Se relaciona con el alarma relacionado con la exposición a la amenaza. ¿De qué manera este tipo de soluciones pueden ser implementadas a las regulaciones legales? La creación de ese tipo de aplicaciones. Muchas gracias por esta pregunta. Me parece que lo que estamos comentando es otro ejemplo de colaboración entre el sector público y privado. Necesitamos buscar herramientas que permitan afrontar las situaciones que se nos plantean, pero es muy importante saber notar las necesidades. Y el gobierno uruguayo estaba particularmente preocupado por el tema de la privacidad. Es muy importante documentar detalladamente las responsabilidades, obligaciones y derechos de cada una de las partes para asegurar la transparencia legal a la hora de crear estas aplicaciones. Y en cuanto a la protección de datos, pues el compromiso de la entidad responsable de protección de datos se implementó en una fase muy temprana, todavía antes de poner en marcha la aplicación, lo que permitió evaluar distintos sistemas de alerta, de exposición, de amenaza, de infracción y la posibilidad de ir adaptándose a las necesidades de la transparencia. Tomamos un enfoque basándonos en ese tipo de prácticas. Entonces, el sistema de protección de datos tuvo que comprobar su debido funcionamiento y se trata también de prescindir de la información en el momento de terminar la pandemia, porque el único objetivo de recopilar estos datos es dar respuesta a la amenaza de la pandemia. Por eso esos datos deben anularse, derrogarse en el momento de finalizar la pandemia. Estos son los elementos claves a considerar, pero considerando también ese tipo de información es accesible para fines de procedimientos, para otros fines, pero las actuaciones informáticas incluyen también actividades elaboradas por grupos de investigadores que permiten publicar esos datos en sitios públicos, lo que quiere decir que también es un elemento clave en cuanto a la responsabilidad y transparencia. Muchas gracias. Agradezco a todos los oradores. Han surgido tres preguntas más en esta sesión de preguntas y respuestas. Las voy a poner a los oradores y luego podrán responder en el mismo orden que sus intervenciones originales. Las primeras dos preguntas se relacionan. La primera se puso directo a Kalevi. Es que si tu forma de seguimiento y protección de la privacidad, tú estabas comentando cierto tipo de limitaciones de objetivo del proyecto mismo. Y
la pregunta se relaciona, se refiere a que durante la pandemia hubo muchísimas personas muy preocupadas por compartir los datos relacionados con e-governments en distintos países, sobre todo los países pobres. Entonces, si hablamos por un lado de esta confianza, por un lado se trata de la privacidad, pero por otro lado, cómo desarrollar la confianza para el sistema y todo esto en distintos contextos que a veces son difíciles de identificar. Esos temas vamos a abordar durante la segunda sesión, pero hubo también otra pregunta de Danisio. Se trataba de cómo garantizar la exactitud y de esos datos referentes a la COVID-19. Por ejemplo, el tema de acceso a las tecnologías, falta de pruebas o pruebas con resultados falsos. ¿Cómo tener seguridad de que sean datos ciertos, veraces? ¿Qué significa esto para esta alianza? ¿Cómo puede afectar? A ver, primero te paso la palabra a ti, Robin. Muchas gracias. Intento abrir el micrófono. En cuanto a la exactitud y de esos datos, que son datos que de forma voluntaria facilitan los usuarios, todos estos, esas preguntas, falta de informes, falta de acceso a la tecnología o información errónea. Todo esto, nuestras actividades se centran en garantizar y crear prioridades de obtener información correcta sobre la enfermedad y sobre distintos estados. Es muy importante que la gente sepa cómo protegerse mejor. Y se trata también de presentar una información sanitaria actualizada. Pero aparte de eso, es muy importante en el contexto de la confianza en el mundo entero. El elemento de la confianza es una razón muy importante que nos hace crear esta prioridad muy alta de respuestas respecto a la COVID. Utilizamos únicamente datos que permitan dar una respuesta correcta. Son datos agregados de identificados, lo que quiere decir que los ciudadanos no tienen por qué preocuparse por el futuro uso que demos a estos datos. Surgen también otros temas. Es importante que se utilicen datos de localización en caso de consentimiento otorgado por los usuarios. Esto lo puede elegir el usuario en las opciones de la aplicación. De esta manera, la gente tiene control sobre lo que pasa, pueden dar su consentimiento o denegarlo, y eso crea confianza para la recopilación de datos y nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecérselo a los usuarios. Gracias, Robin. Y ahora, Gonzalo. En cuanto a la exactitud de datos facilitados por los usuarios, el Ministerio de Salud Pública ha desempeñado un papel muy importante y las estadísticas sanitarias también nos facilitan una información muy clara. También el Ministerio de Salud Pública desempeña un papel muy importante relacionado con confirmar y comprobar la información que surge en el dominio público antes de propagar esta información. En cuanto a la confianza, pues la confianza tiene que basarse todavía antes de crear la obligación. Tiene que surgir de la actitud de los gobiernos y las empresas. Es muy importante la responsabilidad que es fundamento de esta confianza. Por supuesto, hay que implementar también otras herramientas, siempre optando por un enfoque basado en los derechos humanos. Muchas gracias. Y ahora, Carmela. Bueno, pues la primera pregunta. Si
nosotros sobrepasamos el límite de la privacidad. Bueno, yo creo que nos estamos dando cuenta de en qué consiste este concepto. A veces se entiende como la protección de datos, pero nosotros sobrepasamos esta, porque pasamos a lo que Privacy by Design, que es como la comunidad académica lo entiende, es decir, que la privacidad puede considerarse un elemento absolutamente claro. Y en cuanto a la confianza, lo que nos ha ayudado y nos ha permitido obtener la aceptación pública fue actuar de forma transparente. Todo esto es accesible, abierto. Yo pude participar en distintos paneles. En muchísimas ocasiones estaba dando explicaciones de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. No es mi forma actuar, mi forma habitual de trabajar, pero tuve que dar muchísimas explicaciones en qué nos basamos para que la gente pueda comprobarlo, para que la gente pueda entenderlo. Pero también tengo que decir que también en otros países es importante que nos fijemos no solamente en cómo funciona la tecnología, también es muy importante ayudar a esos países, ayudar sus sistemas de atención sanitaria, porque la tecnología no es más que un elemento, un complemento al sistema. Y tiene que existir un sistema para poder complementarlo. Muchísimas gracias, Carmela. Yo creo que ha sido una forma perfecta para dar fin a la primera parte de la sesión de la mañana, hablando de los derechos humanos, la privacidad y de la importancia de la confianza y del marco legal para ese tipo de actuaciones. Por supuesto, siempre cuidando la transparencia. Y también el tema de acceso a la información, privacidad, cómo esos temas se interrelacionan. Muchos elementos relacionados con derechos humanos nos permite verlo como elementos claramente unidos. La segunda parte de la sesión, aquí nos vamos a preguntar cuáles son las oportunidades que nos plantea y cómo esto afecta la forma de gobernanza de datos en el mundo. El primer ponente será Clayton Hamilton, que es jefe del programa Salud Sanidad Digital de la oficina de la OMS para Europa. Es el responsable de apoyo a la innovación, reforzamiento y reforma en los 53 países miembros de la región. Se trata también de acelerar el uso amplio e inclusivo de sistemas de la salud y cómo las tecnologías pueden facilitar el acceso a la sanidad. Clayton, te paso la palabra. Muchísimas gracias por esta introducción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos pensar sobre las oportunidades y retos que se nos plantean, considerando ciertas experiencias que ha conseguido el mundo de esos 53 países de la región europea. ¿Y qué experiencias claves conseguimos? ¿No? Todo esto nos indica que en los mejores sistemas resulta que existe carencia de posibilidades de acceso a los datos en tiempo real, lo que quiere decir que los países que llevan años desarrollando esos sistemas de protección sanitaria, también en su forma digital, resulta que fueron pillados, impreparados para afrontar la dimensión de la pandemia. Se están emprendiendo, los gobiernos y los sistemas de sanidad están emprendiendo actuaciones, pero incluso así no somos capaces de analizar los datos basándonos en los y aprovechar la información que deriva de esos datos y algunas informaciones. Es algo que sirve para la mayoría de las instituciones. No siempre entendemos un enfoque que nos permita identificar la calidad de los datos y en el sistema de atención sanitaria todavía no conseguimos la conciencia de cómo utilizar los datos, la cultura de cómo aplicar los datos
para servir de base para decisiones políticas o gestión logística. Muchas de esas cuestiones surgieron al flote en el contexto de COVID-19. En este contexto hay que reconocer que cuando transmitimos la experiencia de la COVID-19 a la inteligencia artificial y al aprendizaje automatizado, surgen problemas aportados por sistemas nacionales sobre la importancia crítica y de gestión de datos que consideran los temas éticos. Es cuando estamos hablando de implementación práctica en los ecosistemas nacionales, es muy importante decir que es importante la gestión de los datos, pero otro elemento es cómo aplicarlo de forma práctica y pragmática en cada uno de los países. La importancia de privacidad de datos, la privacidad, la neutralidad de los datos en las relaciones público-privadas tienen que verse reforzadas por COVID-19. Esto nos permite buscar soluciones, una variedad de soluciones que de forma intencionada o no nos permiten emprender acciones que sirven para estos fines. También entendemos que a otros niveles tenemos que ver con la importancia de la norma legal y del consentimiento libre. Pudimos ver ejemplos cuando surgía situación de cómo interpretar la legislación a nivel nacional, lo que subraya la importancia, creciente importancia, de las normas legales que tienen que tener una interpretación coherente en amplios territorios geográficos. También es muy importante lo que estamos comentando en el contexto de inteligencia artificial. Hay temas que no pueden abordarse solamente a nivel nacional. Son necesarias actuaciones internacionales para poder compartir los datos transfronterizos y también para que cada uno pueda aportar para el aprendizaje colectivo y para buscar soluciones de problemas también comunes para muchos. Surge también otra perspectiva de importancia de las soluciones encontradas, independientemente de su desarrollo, de su seguridad. A menudo carecen de importancia en unas situaciones concretas. Pudimos ver casos cuando las tecnologías digitales nos daban respuestas poco claras, lo que quiere decir que en un momento adecuado hay que responder de forma adecuada y los gobiernos son los quienes que determinar cuáles son las situaciones cuando hace falta emprender este tipo de acciones. Sí, el tema de igualdad y de justicia también es un tema que permite, tenemos que considerar que se puede provocar desarrollo de esas desigualdades, brechas, no es nada nuevo. No se trata de evitar tecnologías basadas en los datos. Esto está relacionado con que los elementos críticos se incluyan en los sistemas de importancia vital. En esta situación, los sistemas de sanidad no van a resultar igualitarios para toda la ciudadanía. Y eso bloqueando acceso a servicios y asistencia sanitaria en el ámbito digital o, por ejemplo, porque alguien quede separado por no disponer de un smartphone. Además, la brecha tecnológica para poder moverse dentro de este ámbito digital. Y finalmente, el usuario puede quedar marginalizado por tema de gastos. Tenemos que garantizar que ese tipo de casos no se den cuando apliquemos esas soluciones digitales. Si encontramos una solución adecuada, tenemos que garantizar que todos los beneficios se rinden en el sistema público, siendo accesible para todo el mundo. Muchas gracias, Clayton. Y ahora pasamos al siguiente orador. Oradora, doctora Rasha Abdullah, profesora de periodismo y comunicación de masas en la Universidad Americana en El Cairo, en Egipto. También fue miembro
del grupo asesor IGF y representante de la sociedad ciudadana en África. También es autora de varios artículos y tiene varios premios por sus acciones en las redes sociales y por ser activa en la revolución del año 2011 en Egipto. Muchas gracias, Gabriela, por esta introducción. Muchas gracias por invitarme a participar en esta reunión. Es un placer para mí. Claro, es una situación sin precedente, la situación en la que estamos ahora. Es una situación en la cual más y más cada día sabemos mejor lo importante que son los datos y la comunicación online. Son medidas que permiten gestionar, recopilar los datos y entender cómo estos datos impactan nuestras vidas. Esta situación es importante para nosotros porque la información procedente de los datos es la clave para la situación en la que estamos ahora. Y además, la responsabilidad y la transparencia son otras cuestiones fundamentales. No sabemos cómo se recopilan los datos, cómo se usan. Y en este caso es un problema significativo para varias personas. En mi parte del mundo, nosotros tenemos poca información normalmente, procedente de pocas fuentes, gubernamentales sobre todo. El Ministerio de la Salud presenta los datos, las estadísticas o las recomendaciones de qué es necesario hacer si uno cae enfermo. Normalmente no hay posibilidad de verificar esta información de ninguna manera. Todo lo que recibimos de las oficinas públicas, como los ministerios, tiene que ser simplemente aceptados por nosotros como verdadero. En muchas partes del mundo, los ciudadanos no reciben mucha información. Surgen muchas preguntas, pero hay pocas respuestas. No sabemos qué datos recopilan los gobiernos en cuanto al COVID-19 de los datos que antes no habían recopilado los gobiernos. ¿Qué ha cambiado si todos los datos recopilados actualmente son realmente indispensables para luchar contra el COVID-19? Si estos datos son de alguna forma codificados, o encifrados, cómo se almacenan estos datos, cómo se usan y cuándo estos programas van a finalizar. Espero que cuando finalice la pandemia. Pero, ¿qué va a pasar con los datos después de la pandemia? ¿Y durante cuánto tiempo van a seguir en las manos de la gente que tiene estos datos ahora? ¿Y qué pasa con la responsabilidad de los gobiernos? ¿Quién debe asumir la responsabilidad de gestionar estos datos? En África del Norte se han emprendido varias acciones para rastrear los contactos de las aplicaciones que recopilan los datos. Hay una aplicación inoficial del Ministerio de la Salud que tiene como objetivo, como dicen, incrementar la conciencia sobre la pandemia. Se descargó 1 millón de veces, pero en Egipto hay 100 millones de ciudadanos, así que 1% de la población descargó esta aplicación. Es una aplicación voluntaria, pero se dice que incluso en el momento de introducir una aplicación personal no va a funcionar bien de todas formas. Porque habrá que introducir copias de documentos de identidad, copias de pasaportes, también dar acceso a los teléfonos inteligentes que recopilan información sobre la ubicación. Túnez también tiene una aplicación similar que recopila los datos del GPS, el número de teléfono, por supuesto, y la cláusula de terminación de esta regulación tampoco está clara. Es una aplicación creada por el Ministerio de la Salud, también 1 millón de personas bajo esta aplicación. Marruecos, una cosa similar tiene lugar. Normalmente este tipo de política no
no es algo muy claro. Son políticas bastante generales en cuanto a las cuestiones de privacidad. En la aplicación egipcia no he podido encontrar ningún tipo de estos detalles. La copia de pasaporte da datos de localización, contactos. Esta aplicación tiene acceso a muchísimos tipos de datos y debemos pensar por qué o para qué. ¿Para qué necesitan mis archivos relacionados con los medios que yo uso? A mí me gustaría saber, conocer las respuestas, pero creo que ellos quieren demasiados datos. En Sudáfrica hay una aplicación muy buena porque la información confidencial es anonimizada. El usuario debe dar su consentimiento y si alguien tiene un resultado positivo de la prueba, pues tiene que informar sobre esto, pero ninguna otra información se recopila. Por otro lado, teniendo en cuenta los esfuerzos relacionados con la lucha contra la pandemia, esto depende de dar acceso rápido y preciso a los datos. Y surge otra pregunta, ¿qué pasa con la gente que está en una situación menos privilegiada? En África, por ejemplo, o en el mundo árabe, Egipto tiene el nivel de penetración de Internet de 60%, 95% hasta 100% de teléfonos, dependiendo de los datos de población que tenemos en cuenta en estas estimaciones. Esto no quiere decir que todos tengan un teléfono móvil, algunos tienen dos o tres teléfonos móviles. Esto quiere decir que hay un grupo de personas no conectadas. Un tercio de nuestra población no dispone de competencias de alfabetización. Incluso algunos no saben leer ni escribir. Entonces no hay manera de darles la información básica para ayudarles a sobrevivir la pandemia. Es una obligación del gobierno de dar esta información a todos los ciudadanos, independientemente de que si tienen acceso a la tecnología, a la información o no, porque es cuestión de vida o muerte. Hay varias preguntas que hay que hacer y hay más preguntas, lamentablemente, que respuestas resultando de lo que pasa en nuestra parte del mundo. Y bueno, estos son los elementos clave que, en mi opinión, deben ser la base para nuestros debates. Datos, información, transparencia y responsabilidad. No podemos bajar nuestro estado de alerta, debemos observar qué información o qué datos se recopilan y qué pasa con estos datos después. Esto es todo, muchas gracias, doctora. Y finalmente, en nuestro panel, cedo la palabra a Amber Sinha, el director ejecutivo para la sociedad digital, Centro para la Internet y la Sociedad, responsable de la inteligencia artificial y la información errónea. Es miembro del comité directivo para los sistemas de inteligencia artificial y del aprendizaje automático. También es encargado de sus trabajos en la Universidad de Bangalore. Muchas gracias. Gracias. Vemos que la pandemia ha llegado a una necesidad de tener que aplicar soluciones digitales como las aplicaciones de rastreo de contactos, datos que se recolectan de forma masiva, pero hay que prestar atención a dos soluciones que llegan a la generación de estos datos, que es uno clave para la respuesta del sector a la pandemia. Estas soluciones tecnológicas también tienen influencia negativa porque llegan a estigmatizar a una parte de la sociedad. Los datos deben ayudarnos a reaccionar más rápido a las amenazas relacionadas con la pandemia.
Es fácil rescindir de la privacidad en la situación de amenaza de la pandemia. De todas formas, nosotros sabemos que los gobiernos quieren recopilar los datos referentes a los desplazamientos o contactos de los ciudadanos. De todas formas, los gobiernos no pueden olvidar que rastrear los contactos electrónicos no puede reemplazar a las acciones manuales que permitan recopilar los datos sobre los contactos entre la gente en base a las acciones análogas y no digitales. En un país como la India, tenemos una penetración de Internet limitada. Y en segundo lugar, si alguien no hace las pruebas suficientes, entonces no va a ser útil usar los datos de este rastreo de contactos o desplazamientos. Lo que nos desilusiona más en varios países es el hecho de que la aplicación no va a solucionar todos los problemas. Muy a menudo este tipo de soluciones no usan todas las posibilidades tecnológicas accesibles. En la primera parte hablamos sobre las cuestiones y teniendo en cuenta la cuestión de la privacidad, si hacemos un análisis de tecnologías aplicadas como respuesta a la amenaza, a menudo estos aspectos relacionados con la protección de la privacidad, estos aspectos no se toman en consideración. Entonces, si se habla del rastreo de contactos, muy a menudo muchas personas que no tienen garantizada la privacidad también van a estar sujetos de recopilación de datos por estas aplicaciones de rastreo. De esta forma podemos dar la información sobre un contacto con una persona que no tiene nada que ver con la enfermedad. Hay que recordar que la anonimización de datos es muy importante. Estos tipos de paquetes de datos deben ser protegidos adecuadamente. Cuando se necesita información antes de tomar una decisión. En los últimos 6 meses, nosotros preparamos unos marcos para diseñar sistemas digitales. En los últimos 6 meses, intentamos adaptar estas soluciones para usar las soluciones digitales en respuesta al COVID-19. Lo sentimos mucho, pero se oye muy mal al ponente. Por esto, la interpretación no puede ser precisa. Llevamos a cabo acciones relacionadas con la gestión de datos, pero la iniciativa tiene que ser tomada por los órganos legislativos después de organizar debates. La segunda categoría se relaciona con los marcos tecnológicos que requieren una arquitectura tecnología de los usuarios. Los derechos de los usuarios pueden ser violados potencialmente. A veces una violación es necesaria para que se pueda usar soluciones tecnológicas. Y finalmente, se necesitan pruebas basadas en riesgos en los que los sistemas tecnológicos que influyen en los derechos humanos también tienen que analizarse desde la perspectiva de los derechos humanos. Se basan en el potencial relacionado con la limitación del uso de tecnologías por las entidades que puedan usar los límites permitidos de estas soluciones. Usamos estos marcos para
poder desarrollar la solución de rastreo de contactos en la India. Nuestros socios son entidades que también actúan en Colombia, en Ecuador, en México. Vemos que respetar las normas definidas está a un nivel relativamente bajo. En varios lugares, incluso esto no es suficiente. Estos son marcos que pueden ayudar en nuestras acciones futuras en contexto de luchar contra la pandemia. Lamentablemente no se oye al ponente. Y además, finalmente, los sistemas tecnológicos pueden llevar a respuestas que sirven a la idea de protección de la privacidad. El conocimiento y el potencial tienen que usarse como respuesta a la amenaza de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ámbar. Hemos llegado al final de la segunda parte de la sesión. Preguntas de otras partes. Y la primera pregunta de Gonzalo, dirigida a Clayton. Hola, Clayton. ¿Puedes darnos información sobre las mejores prácticas de gestión de los datos como las aplicaciones sanitarias, por supuesto? También en el chat di algunas respuestas, pero puedo comentar qué es lo que hacen los países como mejores ejemplos a seguir. Tal como se ha comentado hoy, cuando miramos la arquitectura técnica, tecnológica, el acceso de las distintas personas, cómo se garantiza la transparencia, la privacidad, respuesta de expertos, supervisión y también inclusión de la ciudadanía. Muy a menudo estos aspectos son importantes y a veces se quedan marginalizados y se trata de sensibilidad de los datos, la anonimización, son temas también relacionados con seguridad de datos. Hablamos de casos donde no tenemos protección de esos datos contra ciertas consecuencias, también surgen problemas. Y además, cuando nos fijamos en ciertos compromisos de compartir o no compartir datos y los asuntos éticos de protección de la privacidad, cuando miramos los riesgos y beneficios, ustedes mismos comentaron que ese tipo de protección de datos no necesariamente sirve para mejorar el proceso de la toma de decisión. Otros ejemplos son como los de integrar muchos grupos, muchas bases de datos para conseguir Big Data con acceso de un solo punto. De esta manera se puede mejorar el tema de accesibilidad y transparencia. Además, el consentimiento, no solamente en esos temas, pero también en el tema de acceso a otros puntos como la asistencia sanitaria por parte de los sistemas nacionales. Otro tema, la información puede transmitirse solamente una vez por parte de cada individuo, pero cuando implementamos esas prácticas, eso hace que en ese tipo de sistemas digitales la gente evita transmitir siempre los mismos datos a las autoridades. Y luego la información se implementa de forma inadecuada. Además, lo de conectarse, lo de aplicar y el login es uno de los sistemas principales en el ámbito europeo. La gente espera que siempre cuando consienten acceso a sus datos, obtienen información de quién ha tenido acceso a esos datos facilitados y para qué fin. Y luego se trata de crear esa base de datos. Es muy importante porque
Se trata de fortalecer también la forma de uso. Los mejores ejemplos, es lo que hemos comentado, son los sistemas de protección de datos sanitarios. Muchísimas gracias, Clayton. Y ahora, otra pregunta. Robin pregunta para Rasha. Muchísimas gracias por tus comentarios. Comentarios previos me parecieron muy valiosos. La importancia de acceso a la información de calidad, a datos de calidad. Y lo que quiero preguntar, ¿cuál es, cómo COVID afecta el funcionamiento de los gobiernos en el contexto de libertad de expresión, la privacidad? ¿Cuáles son las actuaciones que emprenden los gobiernos que si pueden servir para, como un ejemplo a seguir para otros gobiernos? ¿Cuáles son los posibles perjuicios que derivan de aplicación de ciertas soluciones forzosas? Y todo esto en el contexto de Internet seguro y prevención de fenómenos negativos. Gracias, Robin. Esas preguntas son importantes. Yo no creo que haya notado una diferencia importante. Sí, existe el problema de libertad de expresión en nuestra parte del mundo. Es algo que sí existe. Esto existía también, había existido también antes de la COVID-19. Yo creo que el problema está relacionado con recopilación de datos, de una cantidad exagerada de datos, sin saber muy bien el destino de estos datos. No me imagino ningún caso de algo ocurrido como algo demasiado drástico y ocurrido a raíz de la pandemia. Yo creo que son temas normales, diarios, relacionados con los datos, que la situación no es la mejor, para denominarlo de alguna forma, pero no puedo indicar una diferencia básica relacionada solamente con la COVID. Tenemos un importante potencial para abusos y por eso hay que tratar el tema con todo el cuidado necesario, toda la diligencia, porque en caso de que surja cualquier riesgo, una situación de emergencia, que es la que estamos viviendo, donde tenemos un consentimiento presupuesto de la ciudadanía que autoriza ceder una parte de sus datos personales para el rastreo, para el control, es un potencial muy fácil de sujetarlo a prácticas abusivas. Rasha, y la gracias. Y la última pregunta de Carmela a Amber. Mi pregunta. Relacionada con tipología de tecnologías basadas en los datos, una parte de tecnologías crearon problemas como reconocimiento facial. Ese tipo de aspectos negativos se han percibido. Y esto puede relacionarse con la pregunta que surgió en Q&A, que los datos de COVID-19 no son unos datos normales. Entonces, tu experiencia permite decir cuál es la mejor manera de evitar prácticas erróneas. ¿Sí? Tenemos que hablar, se trata de modificar estas tecnologías, concebirlas desde el principio. Gracias, Carmela. Con toda seguridad, distintas soluciones pueden buscarse e implementarse a nivel de ministerios, de departamentos, es lo que comentaba durante mi ponencia. Crear una evaluación basada en evaluación de riesgo. Se puede hacer a nivel público, pero aplicando tecnologías que has mencionado, como el reconocimiento facial, sí hay que fijarse en cómo se había diseñado esta tecnología, qué es lo que hacemos. Hay muchos problemas. ¿Cuáles son las tecnologías tradicionales de seguimiento, de control, de observación que servían para proteger y asegurar los datos?
¿En qué medida estas tecnologías en el momento de sumarse a bases de datos pueden utilizarse de forma discriminatoria? Aquí hablamos del proyecto, pero en cuanto al principio de proporcionalidad, exige que cuando aplicamos una solución, tiene que ser una solución que no reduzca la protección legal, que no reduzca los derechos. Son tecnologías que, de hecho, tienen que ser necesarias. Yo creo que habría que reformular la pregunta. ¿Hay circunstancias cuando se necesite más protección de datos, menos discriminación? Yo creo que es el enfoque a aplicar. Entonces, a nivel de diseño de esas tecnologías, lo que hace falta es dar otro repaso. Y bueno, repasar esas tecnologías otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Amber. Y pasamos a las preguntas planteadas por usuarios, igualmente que antes, de uno o dos minutos para intentar dar respuesta a la pregunta o no dar respuesta. La primera pregunta sobre habilidades para manejar las nuevas tecnologías, los problemas. La brecha tecnológica se convierte en un problema y eso sería una posible solución, sería aumentar la importancia de las entidades de protección de datos a nivel nacional. Siguiente pregunta. Ah, no, ha desaparecido la pregunta. Entonces, ¿cómo plantear el tema de recopilación de datos y su conservación en el mundo? ¿Hay un acuerdo, un convenio a firmar entre Estados Unidos y Australia? A lo mejor tienen otras soluciones de transmisión transfronteriza de bases de datos. ¿Otras preguntas? Como distintos países posiblemente no dispongan de normativa de protección de datos, ¿cómo someter a control, a auditoría, esta recopilación de datos durante y después de la pandemia? Se están desarrollando soluciones interesantes, pero no se aplican de forma completa. No sabemos cómo en cada contexto han de aplicarse el uso debido de esos datos. Y otra pregunta. En AGF dedicamos mucha atención a los mejores ejemplos. ¿Y cuáles serían los peores ejemplos? Los de no seguir. A ver qué respuestas pueden dar ustedes. Bueno, Clayton primero. Bueno, pues la primera pregunta, la referente a cómo garantizar la seguridad de datos sin disponer del marco legal. No hay forma de hacerlo. Se trata de aspectos básicos que tienen que implementar todos los países en el ámbito de gestión y administración de datos y tratamiento de datos. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir con la COVID-19? Hará que se recopilen datos, habrá dudas sobre cómo usar estos datos para fines sanitarios y para fines sociales, pero es muy importante poder tener acceso a los mejores modelos, a las mejores prácticas, para poder ver también los mejores ejemplos
surgidos en distintas partes del mundo en el ámbito de protección de datos que influyen de forma muy positiva sobre cómo se tratan los datos, pero también aumentan la conciencia sobre los posibles riesgos que hemos comentado durante la sesión de hoy. Y por eso no es una respuesta que esperaban ustedes, pero es que en esos aspectos básicos no existe una base para que este sistema sea estable, pues tenemos que trabajar muy duramente para que los gobiernos aprovechen esos datos de forma adecuada. Muchas gracias. Gracias, Clayton. La doctora Rasa. Desgraciadamente, coincido en todo lo que ha comentado Clayton. En mi parte del mundo no existe ninguna norma que regule la protección de datos. Incluso si existieran, no. Si hubieran existido, no habría ninguna garantía de abuso. Lo único que podemos hacer en estas circunstancias es como organizaciones internacionales y la comunidad internacional, desde la OMS hasta cualquier otra agenda, otro organismo que pueda presionar que los datos que se están recopilando se limiten al mínimo para garantizar su protección, porque siempre tenemos que ponernos la pregunta: ¿dónde acabarán estos datos? ¿Qué uso se les dará? No tenemos esta respuesta, pero hay que poner estas preguntas. Muchas gracias. Y ahora, Amber. Muchas gracias. Yo voy a intentar responder brevemente a esta pregunta. La pregunta referente a que muchos países no tienen regulaciones de protección de datos. Una de las cosas que potencialmente puede aparecer, por ejemplo, en la India no hay este tipo de regulaciones, pero tenemos el derecho fundamental de privacidad. A menudo este derecho de privacidad podría ser aplicado en este ámbito. Los ciudadanos tienen que ser protegidos en esta situación. Con esto quiero decir que incluso cuando no hay regulaciones de este tipo, habrá otras regulaciones aplicables en estas situaciones, en particular en la situación de la pandemia, porque en esta situación diferentes sistemas tecnológicos se aplican. Las peores prácticas, esta es una pregunta muy interesante, y se relaciona con el asesoramiento de riesgo, y este asesoramiento se hace a nivel muy bajo. Y habría que trabajar en esto. Hablamos de un escenario distópico que también deberíamos considerar. Porque si esto resulta real, puede tener mucho impacto. Y la siguiente pregunta relacionada con el uso indebido de los datos también es una pregunta muy difícil, porque a menudo en estas situaciones debemos responder a las preguntas sobre la idea de los datos percibidos como activos. Y en primer lugar, debemos alcanzar cierto nivel de convergencia para compartir los datos, y también debemos considerar si es provechoso dar acceso a estos datos. Y las siguientes preguntas, creo que ya tenemos respuestas. Muchas gracias, Amber. Vemos información muy interesante de la doctora Rasa. Voy a intentar hacerlo. A ver, intento resumir nuestra sesión brevemente. Robin, Gonzalo, Clayton, Carmela, Rasa, Amber, una oportunidad de la última palabra antes de que terminemos. 10 segundos para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Voy a hablar muy rápido. Muchas gracias por esta oportunidad de participar aquí en este panel. He aprendido mucho escuchando a los demás panelistas.
una de las lecciones más importantes de la pandemia de COVID, la respuesta del gobierno y del sector privado es el significado de establecer sistemas de protección de privacidad que dan la posibilidad de recibir información correcta en base a que se puede actuar en contexto de los ciudadanos y la gente que viven en áreas de muchas infecciones. También tenemos que garantizar que la gente tenga confianza en que la respuesta de los gobiernos sea adecuada y que los datos sean usados únicamente de una forma correcta que ayude a luchar contra la pandemia. Gracias. Me toca a mí ahora, Gabriela, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias. Yo también muy brevemente recordamos la importancia de la privacidad personal. Es un derecho básico que debemos respetar. Debemos respetar la anonimización de los datos, la seguridad de los datos, los derechos y las obligaciones, especialmente a la hora de recopilar los datos. También el aspecto de borrar, anular los datos después de que finalice el objetivo de recopilarlos. También quiero prestar la atención a los estándares coherentes internacionales que deberían estar en las reglas porque todos hablamos el mismo idioma. Muchas gracias. Creo que ha sido un panel muy bueno. A mí me gustaría decir, para terminar, que es importante que pensemos en lo que podemos hacer para la protección de datos, para garantizar que los datos se usen con el mismo fin que habían sido recolectados. He oído que es la única forma de la que tenemos que usar estos datos. Yo creo que, no sé, tenemos que tener las mentes abiertas. Estos sistemas son muy importantes y es una buena oportunidad de considerar de nuevo que los datos son el nuevo petróleo, solo son una excusa de recopilarlos para otros fines. Muchas gracias. ¿Seguimos? Bueno, la cuestión de la transparencia, responsabilidad de los gobiernos. Estamos en el principio de la curva de entendimiento de qué significa establecer los mecanismos nacionales de gestión de datos. Tenemos mucha información de los países particulares, pero estamos entrando en la nueva etapa, nuevo camino de garantizar, de igualar las diferencias. Rasha, me parece que Clayton siempre dice, otra vez ha dicho lo que yo he querido decir, el acceso a los datos, la responsabilidad y la transparencia son las palabras clave para mí. Gracias, Amber. Lo que han dicho es muy importante. Tenemos que tener en cuenta todos estos escenarios que permiten diseñar nuevos sistemas. Tenemos que pensar en el futuro en el que estamos entrando. Lo siento, pero no se oye al ponente. Muchas gracias a todos ustedes. Y por mi parte también muchas gracias por este debate sobre la gestión de datos. Hay varias reglas muy importantes para nosotros. Es importante también que aprendamos como consecuencia del COVID-19 que tenemos una narración común que nos ayuda a entender la posición en la que estamos. Vamos a implementar la tecnología. Ahora surge la pregunta, ¿cómo mantener la privacidad al mismo tiempo desarrollando la tecnología? Mirándolo en espectro más amplio, la pregunta fundamental se refiere a los entornos que observamos, cuáles son las necesidades de varios entornos y cómo la tecnología, los datos pueden realmente ayudar.
Los derechos humanos también nos permiten balancear todo esto y entender las estructuras particulares y saber que si tenemos, si podemos ver acciones eficaces. Pero la pregunta fundamental es que si tenemos que implementar algo, ¿cómo garantizar los marcos de gestión de datos? Es una de las prioridades que vemos ahora en la pandemia del COVID-19. Y con esto quiero terminar. Muchas gracias por participar en este panel. Han sido fantásticos todos ustedes. Muchas gracias de nuevo.